tal? Bienvenidos al nuevo, bueno, al nuevo canal, ¿no? Al nuevo vídeo del canal de Giancarlo López. Hoy tenemos esto. Esta es una estación meteorológica. Ya sabéis que últimamente, pues la gente tiene ganas de saber si va a llover, si va a hacer buen sol, si podemos salir al campo, o incluso, pues si, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Lo tenemos todo metido aquí. Antiguamente todo esto iba por cable, ¿vale? Con un sensor, y esto es una central. Y más para allá hay otro dispositivo en la cual va enviando señales. Pues esto mucha gente lo tiene en la cama de descanso. Este es un problema bastante frecuente, lo tiene ahí en la cama, pues claro, se levanta, pues ya uno se viste con la ropa adecuada, pues se hace frío, tal, tal. Bueno, pues ¿por qué no es aconsejable tener estos aparatos de esta manera? Vale, lo vamos a tener aquí, ¿vale? Y yo ahora voy a encender nuestro equipo, porque este equipo sí que lo puede medir. Vamos a ver. Estáis viendo cómo está emitiendo, ¿de acuerdo? Esto, imaginaros que está enviando datos, evidentemente pues está mirando todo el tema del... ¿veis? Y cada cierto tiempo pues se dispara, ¿vale? Vamos a darle... ¿veis? Simplemente tocándolo, es una especie de internet de las cosas, ¿vale? Y luego vuelve a bajar. Pero, ¿qué pasa? Venidos para acá y vamos a ver la otro lado de la del sensor, ¿vale? Que este es una emisora que está dando señal de uno para otro. ¿Vale? Vamos a cambiar de escala porque se dispara bastante. Vamos a ver hasta dónde se llega. Bueno, hay una media de 500, 300, 400. ¿Veis? Baja. O sea, es bastante pulsado. ¿Veis? Ahora no hay nada. Y en seco se disparará. ¿Veis? 1300. Pues, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos para acá. Esto antes iba por cable, ¿vale? Esto iba por cable y al final lo tenemos pegadito a nuestro cuerpo. Si queréis tener esto, tenerlo en el balcón, tenerlo en lugares, digamos, alejados, sobre todo los niños y de los cabeceros de las camas, y sobre todo no lo pongamos ni en la mesita de noche, ni en lugares de descanso próximo a nosotros, ¿de acuerdo? Daros cuenta de que estos equipos, cada día hay más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada día tenemos más radiaciones dentro de casa. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Distancia y desconectar, ¿vale? O si no, buscar de cable. Hay antiguos que todavía funcionan muy bien. Pues nada más, un saludo, hasta el próximo vídeo. Chao.